Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Palabra de Mujer, un espacio copatrocinado por la Fundación Justicia y Género y el programa Mujer, Justicia y Género. Hoy vamos a tocar un muy importante tema que es justicia alimentaria, para lo cual hemos invitado a la señora Anabel León Fioli, magistrada de la Corte, y la señora Leda Castillo Navarro, representante de la Organización del Poder Ciudadano. Este es un tema que atañe principalmente a las mujeres, aunque la pensión es para hombres y mujeres, niños, ¿verdad?, a cargo, pues en la práctica son las mujeres las que tienen a su cargo los niños y niñas. Y pareciera que por los resultados que se hacen en los estudios en América Latina, el tema de obtener una pensión lleva bastante tiempo. ¿Qué nos puede decir doña Anabel sobre esto? O sea, ¿qué es la pensión? ¿Qué derecho está ahí? Si nos pudieras explicar un poco y ubicar sobre el tema. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Todos los países del mundo contemplan en sus constituciones que el acceso a la justicia es esto, es un derecho que tenemos por la condición de ser personas. Pero además, agregamos nosotros, es un derecho instrumental, es el medio a través del cual se logra obtener la protección de cualquier otro derecho. En el tema de pensiones alimentarias, ciertamente las estadísticas en Costa Rica nos dicen que el 99% de los casos son mujeres que demandan pensión alimentaria para sí o para ellas y sus hijos. Recordemos que tienen derecho los menores de edad y cuando son estudiantes hasta los 25 años. De manera entonces que los juzgados de pensiones alimentarias siempre, por decirlo en términos generales, van a tener como usuaria actora a una mujer, para sí o ella en representación de. Entonces, si hablamos de que qué cubren, tendríamos que decir que la pensión tiene como propósito cubrir las condiciones básicas de sobrevivencia. Una pensión sirve para que los hijos estudien, coman, tengan salud, tengan calidad de vida, se paguen los servicios básicos de luz, agua, vivienda, etc. Entonces, estamos hablando también de la protección de derechos humanos a través de una cuota, que ¿cómo se fija? Según las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado. Y esto, desde luego, que le da un poder discrecional al juez, que siempre va a tener que fundamentarse en pruebas. ¿Y qué pruebas? Pues históricamente han sido las pruebas tradicionales, las pruebas tasadas, las pruebas que establece la legislación, y nosotros hemos querido quebrar ese esquema y queremos acercar al juez a una realidad que sobrepase los papeles. Ejemplo, un obligado a pensiones puede tener perfectamente un reporte ante la Caja del Seguro Social de un salario de 200,000 colones, pero resulta que es el único salario de ese núcleo familiar y de ahí los hijos están en colegios privados, van de paseo a las playas, tienen extracurrículum, salen de viaje al país y los carros son último modelo. Bueno, eso es distinta a la realidad, ese ingreso no es real. Entonces, fijemos condiciones reales. Y establezcamos tiempos reales. ¿Para qué? Para que las mujeres en el camino no desistan del ejercicio de sus derechos, no priven a sus hijos de una mejor calidad de vida a la que tienen derecho y que entonces la respuesta judicial, la respuesta justicia, llegue en tiempos oportunos para satisfacer precisamente esas demandas de derechos humanos. Como es un tema de derechos humanos, hay una integralidad ahí. Y hay una vinculación con otros derechos, por ejemplo, el tema de la pensión alimentaria y que tiene que ver casi directamente con que afecta o no a las mujeres y a su núcleo familiar, ¿verdad? Es un tema también de corresponsabilidad, ¿ya? Porque al no funcionar o funcionar deficientemente la fijación, lo que hay es un resultado de paternidad irresponsable y por lo tanto no hay una corresponsabilidad ahí. ¿Cuáles son los principales obstáculos que detectan o han detectado ustedes en este procedimiento, ¿verdad? En este acceso a la justicia. Bueno, como representante de un grupo de usuarias, le puedo decir, nosotros estamos en contacto diario con todas
las personas que se presentan al juzgado a reclamar las pensiones. Y los primeros problemas que se presentan es justo en el momento de solicitar la pensión, porque resulta que hay una serie de trámites y requisitos que se han ido, gracias a Dios, eliminando. Sin embargo, definitivamente nosotras tenemos que demostrar, en procura de un monto aceptable, nuestros gastos, los gastos de manutención, los gastos que yo genero y los que generan mis hijos, ¿verdad? Se nos piden pruebas, tenemos que, lamentablemente, la carga probatoria que debería ir dirigida a el demandado, la sobrecargan en la mujer. Entonces, tenemos que probar cuánto gana el demandado, tenemos que solicitar al juez que por favor solicite a la caja, a tributación directa, al registro, a los bancos, una serie de documentos con el cual se pueden demostrar los verdaderos ingresos. Como dice la licenciada, es totalmente contradictorio que una persona diga que efectivamente gana 200,000 colones, que tiene un título de ingeniero en electrónica, por ejemplo, que sea un médico, un abogado, que tenga acceso cuando estaba con su familia a tantos privilegios, y que de un pronto a otro resulta que gana 200,000 colones, tiene muchas obligaciones, tiene muchas deudas y no puede responder. Hay algunos, son realmente irrisorios muchas veces los argumentos de los señores, ¿verdad? Soy ingeniero en electrónica, pero duermo en el piso de la oficina. Me quedé sin trabajo. Vamos, claro. Solicitan un mes. La ley dice claramente que ellos, en el momento en que tienen trabajo, tienen que reportarlo al juzgado. Sin embargo, no lo hacen y le empiezan a dar largas. Entonces, empezamos primero porque no se recaban las pruebas suficientes, el juez no recaba las pruebas necesarias para que haya un monto de ingresos establecido, de modo que se establezca una pensión justa. Porque hay familias que es la señora y el hijo, hay familias de 3, 4 y 5 hijos. Y entonces se establecen montos de pensión sumamente bajos, 20,000, 30,000 colones para cada miembro, sin tomar en cuenta que no hay una casa propia que tiene que pagar. Todos conocemos lo caros que están los alquileres. El alimento no es lo mismo para una persona, para una mujer, que para 5 niños. Y ahí es donde empiezan las personas, las mujeres, a desplazar su derecho a salud. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver cómo sobreviven nuestros niños, cómo les damos las herramientas para que sigan estudiando, cómo hacemos para asegurarlos por el Estado, porque les quitan hasta el seguro médico, ¿verdad? Algunas familias incluso nunca asistieron a un EVAIS, a la Caja Costarricense a atenderse, tenían acceso a medicina privada. Y sin embargo, el señor toma su decisión y entonces lo somete a un estado total de pobreza. Un cambio tan grande que entonces los niños empiezan a tener una respuesta negativa. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Porque eso va a afectar todo lo que es su comportamiento, su salud, su estado afectivo. Salud en el sentido más amplio que definitivamente. A nivel psicológico. Emocional. A mí me parece que lo que usted plantea es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo, o sea, el sistema de justicia tiene un mensaje a la sociedad, es claro. Uh-huh. O sea, no es solo que aplica una norma o hace un procedimiento. Dependiendo cómo se hace, exacto, tiene un mensaje a la sociedad. Y en este tema, el mensaje, como decía yo, tiene que ir ligada a la corresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. De la educación de los hijos y lo que eso implica. Pero también tiene un mensaje muy claro en el tema para las mujeres. Pareciera que cuando las mujeres van a reclamar una pensión, hay como una presunción de mala fe. Ajá. O sea, en el sentido de que las mujeres van a reclamar para enriquecerse ellas. Por venganza. Y por una serie de, digamos, anecdotario amoroso que no, ajá, tiene nada que ver con el tema de un derecho. Pero si la justicia no da una respuesta, lo que hace es, quieras o no,
alimentar ese anecdotario de la mujer que se enriquece, sí, que tiene hijos para tener, vivir de eso, imagínense. Doña Anabel, ¿qué respuesta está dando? Porque son problemas reales, no de Costa Rica, sino de los sistemas, claro, en América Latina. Claro. ¿Qué respuestas hay ahí? Bueno, el Poder Judicial, a través de la Comisión de Género, contrató una consultoría. La consultoría reflejó la situación que se estaba presentando en dos juzgados de pensiones alimentarias que tienen mucho circulante, o sea, mucho expediente. Uno el juzgado de San José y otro el de Desamparados. Los resultados de la consultoría fueron presentados a todos los jueces de pensiones alimentarias del país y solamente se pidió que un juzgado quisiera implementar las recomendaciones que hacía la consultoría, y solamente una persona, Adriana Fernández, jueza en ese momento coordinadora y todavía actual coordinadora del juzgado de pensiones alimentarias de Alajuela, aceptó el reto. La comisión a la que yo pertenecía en ese momento me pide que yo me haga cargo de liderar el proyecto, y que iba a ser un proyecto de cambio que iba a involucrar los objetivos finales de la consultoría, pero cualquier cambio que fuera necesario. Bueno, con el apoyo indiscutible de don Luis Paulino, que en paz descanse, empezamos el proyecto hace 4 años. No fue un proceso fácil, no fue un proceso que no estuviera cargado de obstáculos, de contratiempos, de resistencias, y sin embargo hoy podemos decir con profunda satisfacción y gracias al esfuerzo de todo el juzgado que fue un proyecto exitoso, que termina como proyecto porque ya es sostenible. ¿Y qué hicimos? Bueno, medir tiempos. ¿Cuánto tardaba una mujer antes de presentarse una demanda de pensión alimentaria? ¿Cuánto tardaba el juzgado en hacer una fijación provisional? 2 meses. ¿Cuánto tardaba en dictar sentencia en primera instancia? 6 meses. ¿Cuántas veces podía ir eso en apelación y tardaba una sentencia definitiva? ¿Y cuánto tardaba finalmente cuando tenía una apelación de sentencia? ¿Cuánto era el promedio más o menos? En promedio 6 meses en primera instancia, que también se podía medir en 9 meses si iba y venía en apelaciones de la provisional, y más de 1 año cuando incluía la segunda instancia en definitiva. Entonces es un año de incertidumbre, es un año donde el núcleo de la familia dice, ¿y con qué voy a vivir en definitiva? ¿Y sí, cuánto va a salir? ¿Y cuánto me van a dar? Y todos conocemos casos cercanos donde sí, la mujer, cabeza de familia en ese momento, cargada de emoción, de toda la situación emotiva que esto le representa, le dice a los chiquitos, no moleste, pídale a su papá, vea que es él, mire que ahora no tenemos, vea que él sí, vea. Y creemos que todo eso impacta el crecimiento y la salud mental y emocional de esos niños, que son la base de la sociedad futura. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Con el apoyo institucional, como digo, irrestricto, se logra establecer un proceso diferente. Me brinco todas las etapas y todos los obstáculos que están documentados en una memoria, que quisimos hacer como una memoria vivencial, para que la gente entienda que el cambio no es fácil. Y que no es que de la noche a la mañana se logró. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy, repito, hay fases distintas, pero ¿a qué llegamos para poder decir que es un proyecto exitoso y estabilizado? Primero se presenta la demanda de pensión alimentaria siempre con abogado, sea particular o sea con el apoyo gratuito de la defensa pública. Segundo, no se da traslado a la demanda, sino que se invita al demandado a que venga a una primera audiencia de conciliación a los 15 días. En esa primera audiencia de conciliación, el 30% del 100% del ingreso se concilia. Y se concilia sin necesidad de todas estas pruebas y requerimientos, porque además el juez hace un rol de educador, de corresponsabilidad en la formación y educación de esos menores. Nos queda un 70%. Ese 70% es convocado entonces a una audiencia de juicio, pero aquí ya se fijó la provisional en 15 días y no en 2 meses. Claro. Esa provisional va a durar hasta que dure la segunda audiencia o audiencia de juicio, que se realiza a los 2 meses de presentada la demanda. Y en 2 meses tenemos sentencia. Tenemos sentencia donde otro 30% se concilia y el restante es sentencia con oposición.
¿Qué significa esto? Que el 60% se está conciliando, que la mujer está asistiendo asesorada por una abogada, que le está diciendo sí o no en función de sus requerimientos. Uh-huh. Y significa que el 60% de los asuntos no van a tener apelación. Y significa que el 100% se resolvió en 2 meses. Claro, se reduce el tiempo y se garantiza siempre acompañamiento jurídico a la mujer. Sí, siempre, siempre. Entonces, ¿quién lo da? La defensa pública. La defensa está encargada. La defensa pública, por ley, está obligada a darlo y hemos contado con un apoyo incondicional de la defensa. Yo puedo hablar de mi experiencia habiendo liderado el proyecto de Alajuela, ¿verdad? Claro, claro. Luego, el proyecto se retoma y se ha ido replicando en otros juzgados que han tenido sus propias experiencias. Cada juzgado tiene, digamos, su propio perfil, sí, sus propias condiciones. Uh-huh. Entonces, el de Alajuela nos demuestra que sí se puede hacer, que sí se logró hacer y que sí la institución respondió supliendo las herramientas necesarias de reforzar personal, de tecnología, de interconectividad con instituciones públicas. Claro. Tuvimos que hacer reuniones con Colegio de Abogados, con Ministerio de Justicia también para las casas de la justicia como un punto de apoyo, bajar los niveles de angustia del personal que creían que el cambio podía significar un desplazamiento, la formación de jueces también. Claro. En fin, ha sido un proceso extenso, pero hace unas pocas semanas hicimos entrega formal del proyecto. Ya yo me retiro, que les repito, no estoy vinculada directamente con la materia, pero que nos llevó a comprometernos en esto. Porque, doña Leda, usted nos hablaba, digamos, de lo que eso significa para una familia, para los niños y las niñas y las mujeres. Desde otro punto de vista, creo que debería como que hay otro abordaje ahí, porque si bien es cierto, la mayoría de las pensiones son para los hijos, ¿verdad? Uh-huh. Los hijos y las hijas. Como usted bien decía, doña León, cuando no se fija la pensión, alguien tiene que asumir, y es claro que asume la mujer. Definitivamente. Y eso no solo implica un empobrecimiento para sus hijos, sí, y sus hijas, sino para ella, porque ella cumple doble función. Sí. Y por lo tanto, podríamos decir ahí que se da como una violencia patrimonial. También. Sí. Es una violencia patrimonial contra las mujeres, que no solo afecta su patrimonio, sino que tiene una profunda afectación a nivel de salud en el sentido amplio. Uh-huh. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo lo ve con las usuarias, con las mujeres que usted tiene contacto? Lamentablemente, las usuarias, las acreedoras alimentarias, sus familias, viven situaciones, como dice efectivamente doña Anabel, muy angustiantes. Y eso les provoca una enfermedad que ya es muy común entre las mujeres, la fibromialgia. Eso es porque están sometidas a un estrés tan grande, precisamente, ¿verdad? Porque el mandato de la sociedad es, el señor se va, la mujer se hace cargo de la manutención, uh-huh, del trabajo que tiene que empezar a buscar para poder sostener a su familia, mientras el juzgado llega a asignar una pensión alimentaria, que no siempre es la mejor. Por eso nosotros nos abocamos a tratar de informar a las mujeres de cuánto es en realidad una pensión justa. Porque si nos vamos a lo que dice la normativa, es un concepto muy amplio, ¿verdad? Vivienda, incluso abarca recreación, abarca una serie de cosas como, bueno, que los niños puedan mantener su estatus, cosa que nunca, uh-huh, se da. Uh-huh. Ahí sí, puedo sonar negativa, pero no, uh-huh, se da. Uh-huh. Entonces, la mujer, a pesar de estos cambios que comenta doña Anabel, bueno, fue exitoso en Alajuela, en el juzgado de pensiones alimentarias, que es uno de los, del segundo circuito judicial, que es uno de los más grandes. No sé qué tan exitoso podemos decir que sea, porque los expedientes, por ejemplo, muy grandes, eso empezó hace aproximadamente un año. Los expedientes grandes que ya venían, por ejemplo, del 2007 o más viejos, hay personas que tienen ahí 10 años
de tener un expediente, ¿verdad? Recordemos que aunque los niños crezcan, llegan a los 25 años, máxima edad a la que se le puede asignar una pensión, la mujer tiene derecho hasta que el señor tenga 71 años, ¿verdad? Entonces, eso es algo que prácticamente se mantiene toda la vida. Lamentablemente, en el segundo circuito judicial, yo creo que el asunto no ha sido tan exitoso. Lo que creímos que podía llegar a ser la oralidad, un acceso más a la justicia, en realidad ahora resulta que se puede convertir en una piedra de tropiezo, y así lo hemos denunciado ante la Comisión de Familia. ¿Por qué? ¿Por qué la oralidad en el proceso se vuelve una piedra? Porque, ¿podrías explicarme un poco más? Primero, el tiempo, para tratar de eliminar los tiempos tan largos a los que antes tenía que esperar la mujer para una pensión, ahora se hace muy rápidamente, pero sí tenemos una traba. El juez, después de una audiencia, a los 45 minutos ya está emitiendo una resolución, pero eso es en base a lo que oyó, que dijo el demandado. Uh-huh. Sin embargo, nosotros tenemos que aportar pruebas, porque usted no va a encontrar un solo expediente en donde el demandado honestamente llega a decir, yo gano 600 mil colones, sí. Yo gano 1.200.000 colones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ganan 200, 300, ni siquiera el monto mínimo que establece el Ministerio de Trabajo. Entonces, viene todo el proceso, ¿no? Ni siquiera se ha terminado de asignar la pensión provisional cuando ya viene la primera interposición de un rebajo de pensión, porque la provisional es algo en lo que nosotros hacemos énfasis, es necesario reformar la ley de pensiones. ¿Por qué una pensión provisional que se estableció en un tiempo para cubrir por lo menos las necesidades más básicas de la familia, ¿verdad? Para que llegue lo más pronto posible a las familias, que esa es la finalidad de la pensión alimentaria, para cubrir las necesidades más inmediatas. Resulta que se fija en 50, 60 mil colones, porque la tabla, como decía doña Anabel, registra que el señor gana X cantidad, pero resulta que apenas se establece la pensión, ya el señor viene con la primera apelación. Entonces el monto provisional se apela, cuando el monto provisional no debería tener apelación, porque viene apenas a hacer algo que en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Es urgente y el juez se pronuncia lo más pronto posible, precisamente para no perjudicar más a las partes, a la familia. Entonces, porque resulta que cuando la mujer accede a ir a poner una demanda de pensión, es porque ya hubo una negativa del señor. Claro, no hay un acuerdo. Exactamente. O sea, solo vas ahí porque o no estás de acuerdo con lo que se negoció, o hay una negativa, es claro. Pero en ese sentido, doña Anabel, el tema en este plan piloto, que ya no lo es, sino que ya es una realidad, ¿cómo valoraron el tema de las pruebas y la oralidad? ¿O lo vieron o no? Y el nivel de discrecionalidad que tienen los jueces y las juezas para fijar la pensión es... ¿Qué parámetros hay como para que...? Sí, bueno, primero yo quería comentar que tenemos pendiente, y así consta en la memoria, ¿verdad? Porque ciertamente no puede ser posible que el atraso en el pago de la pensión sea una carga para la mujer, que tiene que ver de dónde consigue el dinero para la sobrevivencia. Sí. Entonces nosotros estamos proponiendo, pero ya ese es un tema sustantivo que le corresponde a la Comisión de Familia, que en caso de atraso el obligado pague intereses. Hay un principio general en derecho, la mora genera intereses, ¿verdad? Y los perjuicios en una deuda económica son los intereses. Entonces, estoy segura de que si nosotros ponemos que el atraso va a generar intereses, vamos a evitar atrasos, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué significó la oralidad? Yo quiero contarles que inicialmente el proyecto no la incorporaba. Sin embargo, Costa Rica recibe una especie de donación de Portugal que se ofrece a facilitar unos sistemas de cómo implementar la oralidad, y venía para todo lo que es el sistema cobratorio, que en ese momento también empezaba la implementación. Don Luis Paulino me llama y llama también a Adriana y le dice, yo quiero que este juzgado también sea oral y que también la tecnología beneficie a un área social.
Y efectivamente así se incorporó la oralidad. Y claro que esto sí es un cambio cultural, judicial, cultural muy fuerte. Claro, claro. Pasar de la escritura a la oralidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha significado según experiencia de los propios jueces y según vivencias de las partes? Un mayor acercamiento, una justicia con un rostro más humano, una parte que puede decir delante de la del deudor alimentario, mire, no es cierto. No es cierto que usted no daba esto y esto, esto. Mire, no es cierto que los chiquitos no recibían clases adicionales de esto y esto, ¿verdad? Entonces es una confrontación más directa, que existía antes, sí, pero existía no con un propósito de conciliar y buscar un punto de encuentro, sino en un conflicto, en una confrontación, ¿verdad? Demostrar quién lleva la razón, y ahí el juez depende de las pruebas. Claro. ¿Y las pruebas de qué? Del expediente. En esta materia y en cualquiera... La realidad del expediente es distinta a la realidad que se vive. Y nosotros no podemos trascender, por eso la importancia de poder, digamos, romper un poco esa estructura formal de decir, esto dice la certificación y no me salgo de la certificación, y el juez entrar a eso. ¿Qué han hecho los jueces en Alajuela? Y sé porque lo he vivido de cerca con ellos. Un poco saber, bueno, ¿y cuánto cuesta una canasta básica? ¿Y cuánto cuestan unas tenis? ¿Y cuánto cuestan una visita médica? Entonces, estar informados al día a día de esa realidad que les permita tener un acercamiento a una cuota justa, ¿verdad? Más o menos, más o menos justa. Bueno, se nos está acabando el tiempo, no así el tema, porque es un tema que da para mucho, sí. Porque además está ligada... directamente con la cotidianidad de muchas mujeres. Yo quiero agradecer a doña Anabel por venir nuevamente a nuestro espacio y a doña Leda Castillo también. Este fue un programa más de Palabra de Mujer, Acceso a la Justicia, con patrocinadores de Fundación Justicia y Género y el programa Mujer, Justicia y Género. Buenas noches.